Saludos y bienvenidos, soy el Dr. Emu. El libro que vamos a revisar en esta ocasión es Los Pilares de la Tierra. Por fin, este libro, la verdad es que se me hizo muy largo. Y no estoy hablando solamente porque el libro tiene más de 1500 páginas, sino que fue una cosa más o menos personal. Pero bueno, el libro se centra entre los años 1135 y 1174. Y cuenta la historia de la construcción de la catedral de Kingsbridge y cómo los personajes afectan la construcción de la catedral y cómo la construcción de la catedral afecta a los personajes. Básicamente esa es la historia. A lo largo de los años ocurren muchas cosas y desventuras en la construcción de la iglesia. Pasa de todo, la verdad. Y los personajes van tratando de adecuarse a los distintos eventos que van ocurriendo. Tengo entendido que la historia que cuentan de fondo en este libro, la guerra de sucesión del trono de Inglaterra, es verídica, es históricamente correcta. La verdad es que yo no me manejo mucho en la historia, así que no sabría decirles, pero tengo entendido que es cierto. En términos de personajes, la verdad es que los personajes son bastante simples. No hay ninguno que tenga mayor profundidad, excepto por unos dos personajes. Los demás personajes son bastante unidimensionales. Y hay varios personajes. Así que voy a concentrar solamente en aquellos que por los cuales se cuenta la historia. Los cuales son William Hamblight, creo que así se pronuncia. Aliena, Jack Jackson, Tom Builder y el Prior Philip. Hay otro personaje más, pero solamente cuenta un par de capítulos, así que lo voy a descontar. Y como les decía, los personajes son bastante simples. Por ejemplo, William, que es el villano, simplemente es perverso porque disfruta haciendo malas obras, causando dolor a la gente. Pero no cuentan o no tiene un motivo superior para hacerlo. En algún momento del libro tratan de contar un poco la historia del personaje, pero lo abandonan bastante rápido, así que yo personalmente nunca entendí por qué él simplemente era una mala persona. Por otro lado tenemos a el Prior Philip, quien es un santo, quien es incapaz de cometer mal alguno, que de vuelta no tiene tampoco mayor motivo para ser una buena persona. No es que uno necesite un motivo para ser buena persona, pero en ningún momento explican por qué el personaje se desarrolla de esa forma. Cuentan la historia y uno sabe la historia, pero uno no sabe bien cómo es que eso le afectó para poder llegar a ser el santo que aparenta ser. Por lo menos yo no lo entendí. Con respecto a la narración del libro, y esta es la razón por la cual se me hizo tan largo, no es muy mi estilo de narración. Personalmente no me gustan mucho los libros demasiado detallistas en la narración. Además que el libro se dedicaba a detallar cosas que a mí personalmente no me interesan. Por ejemplo, la infraestructura de las iglesias. Por lo tanto, para mí se me hizo pesada la lectura, pero es algo personal. Yo sé que hay gente a la que disfruta mucho con los libros más descriptivos. Yo prefiero una narración un poco más dinámica, un poco más rápida, como la de Sherlock Holmes, como la de Artemis Fowl. Son narraciones mucho más rápidas, menos descriptivas. Por ejemplo, y aquí les voy a contar una, les voy a leer. Esto es en un punto en que están enfrentándose a William por una cantera, por el uso de una cantera. Y estuvieron a punto de irse a las armas. Cito. Philip se decía que seguramente no serían capaces de matar a cuatro monjes indefensos. Luego pensó lo fácil que sería para ellos, hombres corpulentos y fuertes, acostumbrados a matanzas en los campos de batalla, hundir las afiladas espadas en los cuerpos de quienes nada tenían que temer, ni siquiera la venganza. Y, sin embargo, también deberían tener en cuenta el castigo divino al que se arriesgaban asesinando a hombres de Dios. Incluso desalmados como aquellos debían de saber que, finalmente, habría de llegarles al día del,
el día del juicio. ¿Les aterrarían las llamas eternas? Tal vez, pero también les horrorizaba su patrón, el conde Percy, y las explicaciones que les exigiría si fracasaban a la hora de mantener alejados de la cantera a los hombres de Kingsbridge. Les observó vacilantes ante un puñado de monjes jóvenes con la mano en la empuñadura de la espada y se los imaginó sopesando qué sería peor, si fallarle a Percy o provocar la ira de Dios. Como verán, la narración es muy de frases largas, con frases entre comas, entre medio, lo cual hace que sea en muchas ocasiones redundante. Se tiende a hacer circular en muchos puntos con información que, para mi juicio, no es necesaria. Pero de vuelta es un tema personal. Yo creo que a la gente le gustaría este libro. Personalmente creo que hay mucha gente a la que le gustaría. Yo se lo recomiendo a cualquiera que tenga el tiempo de leer un libro de más de 1500 páginas. Yo creo que no. Yo personalmente no me arrepiento de haberlo leído. Habría elegido otro tipo de narración, pero de vuelta eso es personal. Y si tienen tiempo, léanlo, en serio, no es un mal libro. Y eso sería todo en esta ocasión. Soy el Dr. Emu, hasta la próxima.